Hola, ¿qué tal? Bueno, nos pidieron de cultura que hagamos alguna muestra, así como una exposición en la casa, por supuesto, sobre algo de las obras de los distintos artistas de Chacabuco. Yo elegí una serie que tengo, que son 54 obras, por supuesto que no las pude exponer todas, se denomina Espíritu Carnestolendo. Estas obras están relacionadas al carnaval. ¿Y a qué se debe? Se debe a que yo nací en Lincoln, que es la capital nacional del carnaval artesanal. Y a mí me gustó muchísimo el tema ese del carnaval, porque aparte el primer profesor mío de arte fue Enrique Urcola, que fue el promotor del carnaval de Lincoln. Y siempre me quedaron los recuerdos del primer profesor. Bueno. Yo me llamo Petela Cuadracia y les voy a hablar un poco de la serie. Esta serie está realizada totalmente con espátulas sobre óleos, acrílicos y esmaltes. Cuando hagan el recorrido de las obras, van a poder ver sobre una mesa un bastidor que allí están las espátulas que utilizo para pintar. Esas son las distintas espátulas. Unas espátulas grandes de goma, un tipo peines y otras espátulas chiquitas que son con las que voy dibujando. Bueno, les voy a contar que esta obra es totalmente, está bien definido cada cuadro de qué se trata. Ustedes se pueden colocar frente a la obra e imaginar miles de cosas, todo lo que se les ocurra del carnaval. Van a ver un murguero con una mano grande, que es la que significa, cuando va bailando, ¿no? La que significa la solidaridad y el amor, ¿no es cierto? Que es lo que ellos tratan de transmitir. Van a ver otro que es un paisaje donde se ve a lo lejos un montón como de espíritus que vienen acercándose porque va llegando el carnaval. Van a ver otro que es la noche del carnaval, donde hay gente tirada, gente tomada de un trapecio, de un lado, del otro, corriendo. Van a ver eso también que está muy interesante. Aparte, gente preocupada, asustada, chicos que miran con los ojos de asombro, ojos grandes. Bueno, hay también mascaritas, máscaras. Después me saqué una serie de fotos con antifaces, con cuadros atrás para hacer una combinación, ¿no es cierto?, del carnaval, todo lo referido al carnaval. Bueno, espero que les guste mucho, que sea de su agrado, que lo disfruten, que pasen un buen momento y les deseo lo mejor a todos. Bueno, un abrazo. Hasta pronto.